Dani Alves. Rabiot. Neymar. Crossing opportunity. Now, what can he do here? And Neymar. Oh, surely. Oh, it's in. A two-goal cushion now. And the lead fully merited. A todos, chicos y chicas, yo soy Remember y bueno, después del golazo que acabamos de ver, ¿no? Bueno, pues para no ver este tutorial, ya sabéis, dejar un like ahí solamente por ese tremendo golazo. Bueno, vamos a ver, vamos a enseñar a hacer este Rainbow de Neymar, este sombrero arcoíris o como lo queráis llamar, ¿vale? Sombrerito, pajarito, pío pío, bueno, yo lo he oído de un millón de formas. Bueno, vamos a ver, es tan sencillo como desde esta posición darle atrás, adelante y luego adelante. Pero claro, tiene que ser más rápido, ¿vale? Como acabáis de ver. Bueno, vamos a volver a enseñarlo, ¿vale? Ya habéis visto, ¿no? Atrás, adelante, adelante. Así de sencillo, es un sombrero normal que hace pues cualquier jugador con cuatro estrellas en filigranas, pero este regate es exclusivo de Neymar, ¿vale? Es un regate que solamente hace Neymar, por lo menos en principio, ¿vale? Bueno, ya veis, otra vez aquí hacemos un sombrerito al portero y bueno, es una muy buena forma de iros del portero, ¿vale? Este sombrerito de Neymar, bueno, pues es espectacular. Bueno, vamos a ver, vamos a enseñarlo otra vez, ¿vale? Vamos a enseñarlo primero despacito y después rápido, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente clip y aquí vamos a enseñarlo a hacerlo desde la banda, desde arriba, ¿vale? O sea, el jugador está mirando hacia abajo, lo cual quiere decir que echamos el joystick primero hacia arriba y luego hacia abajo dos veces, ¿vale? Seguidas. Arriba, abajo, abajo. Ese es el kit de la cuestión. Y os saldrá este sombrero de Neymar. Bueno, vamos a verlo más adelante de una forma más. Antes deciros que si no estáis suscritos, bueno, pues suscribiros porque ya veis que estoy, bueno, pues enseñando todos los nuevos regates, todas las nuevas cosas de FIFA y además, bueno, con espectáculo, ¿no? Como a mí me gusta. Los que no me conozcáis, bueno, pues ya me iréis conociendo poquito a poquito, que me gusta un montón hacer regates y chorradillas varias. Así es que, bueno, otra vez nos vamos del portero. Ya digo, es un buen método para irse del portero, este sombrero. El sombrero en general, un sombrero con cualquier jugador de 4 estrellas lo vais a poder hacer. Neymar tiene 5, pero aún y todo, bueno, la forma espectacular de hacerlo es exclusiva. Volvemos. Bueno, esta vez desde la banda, ya veis que vamos un poquito como en diagonal, ¿no? Como si fuéramos desde esta posición, el jugador está mirando un poquito en diagonal. Entonces es en diagonal un poquito, pero hacia atrás, hacia abajo, y después dos veces arriba. Es bastante sencillo, lógicamente no nos vale hacerlo tan despacio, ¿eh? Tiene que ser abajo, arriba, arriba. Bueno, otra cosa que os iba a decir, en el último clip, estar atentos porque os mostraré cómo se hace el sombrero avanzado, que es desde el campo de entrenamiento sería abajo, arriba, arriba, ¿vale? Tenéis que mantener el joystick, sería abajo, mantenemos arriba y después arriba. Bueno, lo he hecho con Neymar para ver si de alguna forma lo hacía de alguna forma espectacular. No, lo hace normal, ¿vale? Un sombrero normal. Bueno, vais a ver este otro clip, ¿vale? Tremendo golazo de Neymar. Y bueno, deciros eso, ¿no? Que me dejéis en los comentarios sobre todo qué tutorial queréis ver, ¿vale? Sobre qué queréis que trate el siguiente tutorial que voy a hacer. Yo voy a ir subiéndolos todos, ¿vale? Igualmente, pero bueno, pues si tenéis preferencia por alguno, bueno, pues yo os lo mostraré. Fijaros, aquí es este sombrero avanzado que os decía. Esto se hace abajo, mantenemos arriba y luego arriba. Le da un poquito más de tiempo al balón a que suba por encima de la cabeza de los jugadores. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludito. Chao, chao, chao. Voy a callar más de una boca, dice. Bienvenidos a mi show, rimo con argumento. No voy de maestro, si quieres tener flow te lo presto. En tu cancha encesto y molesto. No voy de portento, así me follo al resto. Atento, soy violento, Ginama represento. Hundo al experto con mis conocimientos. Yo por el